terror porque me da miedo. Es bien cuera. Disculpe, me tuve que planchar el pelo 4 horas. No se me desplanchó el pelo. Porque me lo planché con gotas de cera. ¿De qué? ¿De cera? Baboso, me chiste una veladora. ¡No se queden, muchachos! ¿Quién va a querer una pantalla? Traemos las máscaras de Chucky en 50, 50. Allá con el snack móvil. Muy bien. Ok. Vamos a darle premios. Y a toda la gente que diga una cosa nada más, les voy a preguntar. ¿Alguien realmente tiene miedo? ¿Tú tienes miedo? Ven, en plan. Vamos a cerrar. La vez pasada pasamos una muchacha y la mandamos sin cabeza nada más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Te puedo llamar Claudia? Sí. Claro, claro. Muy bien, Claudia, ¿qué personaje tú le tienes más miedo? ¿Cuál es tu personaje? ¡Ay, monstruos en el! ¡Ay, monstruos en el! ¡En el abajo de la cama! A mi mamá. Mañana viene el señor Lavo. A tu mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Xochitl. Yo, hay que respetar, ella le tiene miedo a su mamá. Yo, lamentablemente, yo ya no tengo a mi mamá conmigo. Ya está 3 metros bajo tierra. Trabaja en el Metro Zaragoza. ¿Tu mamá se llama Xochitl? Sí. Yo no tengo miedo. No. No. Yo la defiendo. No te creas, yo no. Ya sé quién la defiende. Xochitl, ven. No, bueno. Pero la otra se comió una niña. Yeah.
por qué. Mañana viene el insulto y la hambre. Oye, está bien padre porque el Jason aquí no me tiene miedo. Yo no agacho aquí también, Jason. Ahora es peor, Sochi. La otra Sochi, la otra. Una camarada de la foto.